Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Nos acompaña aquí en el estudio el médico Carlos Hernández Reyes. Él es delegado de la SAGARPA, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. No me equivoqué, ¿verdad? Por supuesto que no. Muy bien. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito acerca del sector agropecuario en Tabasco. Importante, por supuesto, para el estado de Tabasco, porque estamos hablando de los recursos que se destinan al campo tabasqueño, ¿no? Entonces, híjole, ese sector que ha sufrido, bueno, pues a raíz de las contingencias que ha atravesado el estado de Tabasco, ya sea inundaciones, ya sea sequía, bueno, la crisis económica, también la sienten, claro, etcétera. Y también los efectos nacionales y extranjeros también se resienten en la actividad primaria, ¿no? Por supuesto que sí, tienen una repercusión. ¿Qué tenemos para este año, para el campo tabasqueño? ¿Cuántos recursos están disponibles para ejercer en Tabasco? Dulce, antes que nada yo quiero agradecerle mucho esta oportunidad de invitarme a poder compartir con nuestros amigos productores lo que tenemos para este año importante en el sector agropecuario. En principio, pues felicitarlos a todos los productores por este 2014, hemos tenido de hacerlo la oportunidad de hacerlo en otras ocasiones, pero bueno, yo creo que a través de este medio también importante para Tabasco, una felicitación muy calurosa para todos los productores del sector. Y entrando en materia con la parte de los recursos destinados para el sector agropecuario en Tabasco, quiero decirles en principio que tenemos la gran oportunidad hoy de tener un 29% de incremento superior al año pasado, y esto representa que hoy tenemos 806 millones de pesos para atender las necesidades del sector agropecuario en Tabasco. Esos 806 millones de pesos van a ser distribuidos en 9 programas que la Secretaría ha definido. De esos 9 programas tenemos 62 componentes de atención a productores y también reflejaría un número como de 500 a 600 apoyos que podemos dar para los productores en diferentes rubros, ¿no? Esto es muy importante porque hay una diversidad de opciones para que el productor pueda acceder a diferentes cultivos, apoyo para cultivos y sobre todo a la parte de infraestructura, equipo y mantenimiento y atención de productores que requieren insumos para la producción. ¿Estos recursos son 100% federales o van acompañados con recursos estatales? Bueno, en este caso traemos un programa, un presupuesto más bien, del orden de los 288 millones de pesos que están incluidos en los 806, ajá, que son recursos en concurrencia con el gobierno del estado, en un paripaso el normal y tradicional que lo traemos, que es del 80% la participación federal y el 20% el estado. Para el estado está una aportación de 68 millones de pesos, lo que suman 356 millones de pesos de recursos en concurrencia para el gobierno del estado. Aquí quisiera yo hacer una acotación importante, porque el señor gobernador, y es uno de los primeros estados en los que logramos esto, ya comprometió el recurso de los 68 millones de pesos en una sola exhibición, lo que obliga a la federación que traigamos también los recursos nosotros en una sola exhibición. Y esto permite que los productores del sector puedan acceder a ellos con la mayor oportunidad posible. Entonces, en los tiempos que verdaderamente los productores están requiriendo el apoyo, creo que es importante mencionarlo porque muy pocos estados toman esa decisión, los señores gobernadores, y en el caso de Tabasco, yo creo que don Arturo ha hecho una importante aportación para el sector. Y pues creo noticia. Que eso es una muy buena noticia para el agro, ¿no? Claro, qué buena noticia, por supuesto, para saber esto, ¿a partir de cuándo podríamos decir que estarían bajando ya los primeros recursos y qué tipos de proyectos son los que van a apoyar? No sé si dentro de todos estos recursos también están contemplados los recursos que se van a destinar para aquellos productores que se han visto afectados por las inundaciones. Bueno, sí, de hecho la parte de lo de las inundaciones también aquí hay que comentar y es una actitud muy propositiva el señor gobernador en el momento de que se dio esta circunstancia meteorológica en el estado. Uh-huh. De manera coordinada pudimos acceder a un monto de 37.5 millones de pesos, de los cuales el gobierno del estado tuvo una participación de 60-40,
60% la federación y 40% el gobierno del estado, significan 15 millones de pesos por parte del gobierno del estado y 22 millones de pesos por parte de la federación, y fue una reacción muy rápida. Yo creo que eso también es importante que lo mencionemos, debido a que pues una reacción ante circunstancias como las que estábamos viviendo, uh-huh, pues se requería de esa manera, ¿no? Y esa oportunidad pues nos permitió que pudiéramos disponer de un componente de apoyo de la Secretaría que se llama Cadena y que es componente de apoyo a desastres naturales. Entonces, uh-huh, yo creo que eso es algo muy importante. Y aparte tenemos otros programas dentro de la Zagarpa, como lo es anteriormente el año pasado todavía se llamaba Procampo, uh-huh, hoy es Proagroproductivo, que es un programa también muy, muy interesante para los productores del sector, y traemos un recurso en Proagroproductivo del orden de los 75 millones de pesos que se ejercerán durante este año, ¿no? Y estaríamos atendiendo alrededor de 26 mil productores con una superficie estimada de 40 mil hectáreas. ¿Qué información tiene de cuál es el daño que hasta el momento han ocasionado las inundaciones en el estado de Tabasco? Básicamente la parte de ganadería, que es lo que fue más afectado, uh-huh, estamos hablando de alrededor de 170 mil hectáreas que fueron anegadas y en consecuencia, los productores que tenían ganado dentro de esas áreas tuvieron que hacer movilizaciones que fueron del orden de las, uh-huh, 200 mil cabezas de ganado, sus movilizaciones. Y bueno, el gobierno del estado y el gobierno federal logramos bajar esos recursos de los 37 millones de pesos, y precisamente hace unos días el señor gobernador y el señor director general del componente atención a circunstancias climáticas en, uh-huh, el país, pues empezaron a entregar los recursos, ¿no?, aquí en el estado, y yo creo que eso fue una respuesta inmediata, y se pagaron en ese evento 10 millones de pesos y hoy en día se están continuando los pagos en diferentes municipios del estado, de las zonas afectadas. De estas 170 mil hectáreas, ¿nada más son en ganadería o también en cultivos? En ganadería, en la parte de agricultura. Los cultivos más importantes que se afectaron fueron el caso del maíz, ¿no? Uh-huh. Digo, sin descuidar la parte de Teapa, que donde tuvieron afectaciones importantes, sobre todo en el cultivo del plátano, ¿no? Uh-huh. Pero no hay una estadística de qué porcentaje. Sí, por supuesto que sí. De hecho, se están haciendo pagos ya a través de AgroACEMEX, uh-huh, que es con quien se contrató el seguro catastrófico para el 2013, que concluye ese seguro en mayo del 2014. Entonces, esa eventualidad que tuvimos ahora en diciembre y enero, uh-huh, que por cierto, lluvias muy atípicas para el estado, pudimos cubrir también con el seguro catastrófico los cultivos que estaban en situaciones de riesgo y siniestrados. En el caso de maíz tuvimos una gran ventaja, de que los cultivos que se establecieron en el primavera verano, uh-huh, esos cultivos ya cuando llegaron las lluvias intensas ya habían sacado la cosecha. Entonces eso fue una gran ventaja. Sin embargo, el problema que tenemos hoy es que las condiciones de suelo, el suelo no ha dado punto para preparar los nuevos cultivos, ¿no? Entonces ahí es un impacto diferente, ¿no? Sí, es que, bueno, los mantos freáticos están muy saturados, ha habido mucho frío, entonces es más difícil, ¿no? Se ha retrasado la siembra hoy de los cultivos, sí, en el estado de Tabasco, ¿no? Pues por una parte el ciclo otoño-invierno, que es el que ya debían de establecer los productores, uh-huh, pues ese sí se ha retrasado, ¿no? Pero, y en la parte de ganadería tenemos un problema también, digo, la condición de humedad, sí, la temperatura baja, no permite que los pastizales puedan crecer de manera adecuada. Entonces, es un impacto también en que aún cuando las aguas empiecen a bajar, los pastos no crecen con la misma velocidad que pueden crecer en épocas diferentes, ¿no?, con la temperatura más adecuada. Ahora, me dice que en mayo de este año se termina o se vence la póliza, el seguro catastrófico. ¿Se va a recontratar? Sí, se renueva, definitivamente. Año con ¿Y año. Hay un presupuesto destinado? Sí, por supuesto. El año pasado fueron 69 millones de pesos de presupuesto para la póliza de los seguros. Crecería este año, me imagino, efectivamente, ¿no? Todavía no le han sí, dado. Sí, aquí hay una decisión, normalmente la Zagarpa hace una compra de una póliza nacional y entonces únicamente el gobierno del estado se puede adherir
a esa póliza, ¿no? Entonces, es una decisión que obviamente tendrá que tomar la SEDAFOP conjuntamente con nosotros, que aprovecho para decirles que realmente hemos mantenido una muy buena relación de trabajo, de equipo, y logramos tener el primer lugar nacional en la aplicación de recursos de concurrencia el año pasado y la aplicación de recursos federales. Ah. Y buscamos que sea lo mismo para este año, obviamente.